Hola YouTube. Saludos al canal de es mi hermana Mara. ¿Quieren algo dramático o quieren algo más light? Para quinceañera, para novia. Para quien hace todos los días, para quien hace todos los días, no se combina, no se mezcla. Y ya sé que se complica mucho, por eso las paletas de estas, las 35, en nuestro negocio nos ha ido muy bien, porque en las paletas chiquitas, claro, porque unos tienen como base blanca y unos tienen base negra, y uno los hace de combinar y dice, eso me pedí un tumor, pero me costó 50 dólares, y se trata de mezclar, pero los tonos no se mezclan. Por estas paletas, honestamente, son una de las mejores, se venden muy bien. Bueno, cuando yo diga la difuminación cerrada, significa que los pequeños, cuando digo hablas de difuminación, ya significa que necesitamos difuminar. Bueno, la cuarta fila, el segundo y el tercero, que son, es un rostro más clarito y luego como un fusion. So, estoy quitando el exceso. Por cualquier cosa, asegúrense que nunca soplen en sus productos, sus brochas, o que nunca... ¡Ay, sí, a poco! O sea, no llamen mucho la atención, no exageren tampoco. Ya sé que les gusta, ya sé que les gusta. ¿No se puede hacer? Sí, pero como muy ligeramente, sí. Muchas veces gente carga el producto, lo quita, carga el producto, lo quita. Agarren el producto, el exceso, va. Bueno, a mí me gusta formar la cuenca primero con depositando el producto con toquecitos. So, primeramente voy a cargar el producto en el centro. Ustedes abren el ojo y no se mira la sombra, necesitamos que cargue el producto. Pero si no dicen, no tengo ahí, mi cuenca no está ahí, mi cuenca está más ocupada. Voy a cargar otra capa y luego segundo paso va a ser la difuminación cerrada. A mí me gusta difuminar lo más porque es algo, no es algo de su compadre. Voy a regresar con la misma fórmula que entonces va a ser y corrector para mí cortando la cuenca. Esta, me gusta un producto que sea un poquito en medio. No me gusta muy seco, que sea muy cremoso, ni muy líquido. Ah, porque necesito movimiento. Las cejas. Número 4. Como les digo, es un poquito difícil, pero primeramente voy a hacer mi guía. ¿Qué es el corte de pilegre? Primeramente, el corte de pilegre es la línea fuerte entre el párpado móvil y la cuenca. Esa es la técnica. No está discriminado uno al otro, es mirar la separación. Bueno, vamos a iniciar en el medio del párpado móvil, que sería el punto más alto del párpado móvil antes de llegar a la cuenca.
mí me gusta poner mi punto de guía primeramente con el corrector para asegurarme de esencia. No, yo voy a trabajar a garantizar que mis técnicas me van a servir. Cuando yo quiero hacer algo nuevo que no estoy segura, me lo hago yo mismo. Me fascina. Pero también me gustan los polvos sueltos. Cuando alguien tiene mucha textura, prefiero polvo suelto porque el producto es más fino. Pero si alguien tiene la piel muy bien, unos polvos compactos, como ustedes gusten. Ojalá que va a ser. Brocha esponjada. Voy a utilizar el polvo más oscuro, que va a ser un banana amarillo, y voy a sellar todo el brocha. Pero miren cómo estoy junto y que esté parejo en la brocha. No nomás en la puntita, porque les digo, si nomás ponen la puntita al rostro, se va a recoger el producto, la base. Entonces, primeramente estoy acostumbrado a que todo esté parejo, todo alrededor, con puros toquecitos, y esto es demasiado importante, sellemos todo el rostro. Con puros toquecitos, no estoy difuminando, puros toquecitos. Y no sé si pueden ver, pero todo ya le resaltó y se mira que todo está muy plano. Ella tiene textura, pero nomás con los toquecitos me está ayudando que se empareje todo. Puros toquecitos. Yo nada más tengo este polvo. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Ahí está. ¡Felicidades a Nancy! Saludos al canal de YouTube de Uyuki Hernández desde Houston. ¡Bendiciones!